Los famosos $200, los $200 que 5 millones de argentinos están comprando. Estoy muy seguro que estadísticamente vos estás en ese grupo de personas. Pero acá pasamos a otro nivel. ¿Qué hacer con estos $200? Estimados, en principio primero les pido disculpas por tener anteojos de sol, lo que pasa es que me está pegando el sol, pero siempre me gusta mirarlos a los ojos. Hoy circunstancialmente con lentes de sol. ¿Cómo estamos hoy con el tema de los $200? Hay cada vez más argentinos que los compran, sí, es un tipo de cambio subsidiado si lo comparamos con el tipo de cambio libre y tiene mucho sentido que todos traten de hacer esta operación. Por más que te bloquee para hacer operaciones como por ejemplo el dólar MEP y el contado con liqui. ¿Qué pasa? Muchos de esta gente que está comprando, capaz seguramente vos, no estás yendo a retirar los dólares. Los depósitos privados en los bancos han aumentado en dólares. Sí, aunque usted no lo crea, la gente está dejando los dólares en su banco. Sí, vos, tu padre, tu primo, tu amante, tu mujer, alguien los debe estar guardando. ¿Cómo hay que hacer para dejar de tener los dólares quietos? ¿Cómo hay que hacer para no ir a buscarlos y esconderlos? Que es otro grave error que cometemos los argentinos. Solemos esconderlos. Agarramos estos $200, aprovecho para guardarlos porque hay viento y tengo miedo que se me vuelen. Y los dejamos sin trabajar. Olvidándonos que la inflación de Estados Unidos aproximadamente es de un 3% con expectativas de que capaz sea un poquito más alta en los próximos años por toda la emisión que hubo. Ya estamos perdiendo el valor de esos dólares guardados. Pero aparte está el costo de oportunidad que siempre hablamos. Vos no estás trabajando estos dólares. Podés conseguir herramientas de inversión que hagan que estos $200 que vos compraste a 100 pesos estén trabajados, generen renta, generen rendimiento, interés compuesto. Vos dirás, pero bueno, con $100 se puede hacer algo porque me estás diciendo que no podemos pasar esos $100 a pesos fácilmente. Insólito, en la Argentina te cobran el impuesto solidario, pero no quieren que seas solidario, no quieren que los compres, pero tampoco quieren que vos pases esos dólares a pesos, porque no hay herramienta legal para venderlos, si no es por el dólar blue, no te queda otra. Bueno, ¿qué trajimos hoy? Hoy acá trajimos inversiones para los $200, porque las hay, porque se puede, en Argentina, con una transferencia desde tu banco a tu cuenta comitente. Si es en bull market, mejor. Para que me leo los cosos, que me hago un repaso. Deuda corporativa, Sí. Acá están las inversiones que traemos, son fondos comunes de inversión. Por un lado te traigo el Galileo Event Driven y el Galileo Income, que tienen deuda corporativa de Latinoamérica, no tiene nada que ver con Argentina. Vas a estar cobrando una renta de corporativa de empresas de Chile, Brasil. No me ataques, paloma. Después, por otro lado, tenemos deuda corporativa local. Comprar obligaciones negociables a veces es muy complicado para los que recién empiezan, pero lo puedes hacer a través de un fondo. Ahí puedes ir al Megainver Renta Fija en Dólares, que tiene empresas del sector bancario y del sector agrícola. Y también está el Balance Ahorro en Dólares, que podés ir más al sector del petróleo, petrolero y al sector bancario. De esta manera vos podés poner tus dólares a trabajar. También ahora que se está resolviendo todo el tema del canje, empezamos a tener nuevamente bonos en dólares. Y también vas a poder comprar los bonos en dólares, sí, los nuevos bonos en dólares que te van a dar una rentabilidad. Basta de tener la plata escondida, los dólares escondidos. Ya sabemos que no hay que tener pesos. Ya sabemos que tenemos que salir del peso, ya lo tenemos claro. Pero hay otras herramientas. Si compraste los $200, ponelos a trabajar. No seas boludo. No te pierdas la posibilidad de ganar interés. De ganar interés en términos económicos y ganar experiencia en inversiones para cada vez tener más capital. Aquí, a todos los que preguntan, esta planta no es de marihuana. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos empresas de marihuana que coticen en la Argentina, pero ya van a llegar. Pero cuando lleguen, vos vas a tener que estar preparado. Y para estar preparado, ¿qué tenés que hacer? Seguir mirando estos videos. Seguir educándote financieramente, suscribiéndote a este canal, llegando al grupo de Telegram, participando del sorteo de Instagram. Abajo en la descripción tenés un montón de maneras donde esta comunidad sigue creciendo. Gracias a todos por dejar de esconder esos $200 y ponerlos a invertir.